Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya estamos aquí con un nuevo directo y en esta ocasión le tocó el video en vivo a lo que son las tarjetas de las ya famosas, las PepsiCard. Y por aquí podemos ver que tenemos a Nightwing con el número 91. Tenemos por aquí a la Gatúbela con el número 98. Por aquí tenemos el Ra's al Ghul con el número 96 de esta colección de las PepsiCard 95. Por aquí tenemos en la número 95 de las PepsiCard. Por aquí tenemos a Canario Negro con el número 83 de las Pepsi. Por aquí tenemos a Escarabajo y Azul y a Goldbuster con el número 82. Recuerda que si te hace falta alguna de las PepsiCard que estamos mostrando, con gusto te la venderemos. Tenemos el número 87. Tenemos puras normales ahorita. No tenemos especiales de esta colección. Solamente normales. Número 35. Pues si te hace falta alguna, puedes mandarnos tu lista y con gusto checaremos las que tenemos disponibles. Número 13. Por aquí tenemos la número 73. Por aquí tenemos a Rayo con el número 74. Por aquí tenemos a Blazer con el número 43. Tenemos aquí a Halcón con el número 78 de esta colección de las PepsiCar. Starman con el número 75. Recuerda que esa fue la segunda colección que sacó Pepsi en aquella época. Era, si no mal recuerdo, una taparrosca o una o tres fichas más 5 pesos y te daban un sobre con las famosas PepsiCar. Un sobre con 5 tarjetas, si no mal recuerdo. Ya no me acuerdo. Sí me tocó, pero no recuerdo muy bien cuánto tenías que dar. Pero obviamente te regalaban algo, ¿no? Número 70. Tenemos por aquí el número 71. Tenemos también aquí a Triunfo con el número 72. Tenemos acá a la Mujer Halcón de DC con 70, el número 79. Tenemos aquí a Hal Jordan. Recuerda que también puedes visitar nuestras demás publicaciones en YouTube, Facebook, TikTok, así como en Instagram. Tenemos aquí a Siniestro con el número 47. Tenemos a Guy Garner con el número 48. Recuerda, todos a la venta. Cualquier duda o comentario puedes mandarnos un mensajillo y te responderemos a la brevedad. Tenemos aquí el número 43. Tenemos aquí el número 18 de las PepsiCard de DC. Tenemos por aquí el número 61. Tenemos por aquí al Dr. Polaris con el número 42 de esta colección. Tenemos aquí a Orión con el número 57. También tenemos el Dr. Destino con el número 56. Recuerda que igual también manejamos lo que son cómics, videojuegos, accesorios, consolas, cosas retro, cómics más o menos reciente, entre otras cosas más para la colección. Igual nos están llegando cosillas cada semana de diferentes tipos, desde cómics, videojuegos, accesorios. Tenemos aquí a la Nocturna o Nightwing con el número 23. También tenemos aquí a Doomsday con el número 9 de esta colección de Pepsi Cards. Tenemos aquí a Acero con el número 4. Tenemos aquí, aprovechando la película de Flash, Supergirl o Superchica con el número 2. Y no puede faltar, obviamente, la portada del álbum, que vendría siendo Flash con el número 51. Ese ya lo habíamos pasado. Tenemos aquí a Ferris Colos con el número 27. Tenemos aquí a Arsenal con el número 26. Tenemos también por aquí Batallón con el número 25 de esta colección de las Pepsi Cards. Geo Fuerza con el número 24. Tenemos aquí al detective marciano o Mark Hunter con el número 22. Recuerda que esta colección en sí en Estados Unidos no es como salió acá en México. En Estados Unidos tuvo otro nombre y las tarjetas especiales pues eran metálicas. Y aquí pues fueron los hologramas y las, bueno, unas metálicas y los hologramas. Tenemos aquí a Darcy. Tenemos aquí a este cuate que se parece a Bane, pero se llama Azufre con el número 41. Tenemos por aquí el 15 de 100.
También les mando un saludo a todos los que me están viendo en este momento. Muchas gracias por estarnos viendo aquí en este video y presentando algo aquí de las Pepsi Cars de DC. Del año 95, es el número 13. Tenemos aquí el número 12. Tenemos también aquí a Siniestro con el número 47. Recuerda que todo está a la venta. Si te hace falta alguna de las tarjetas que estamos presentando, pues con todo gusto te la venderemos. Recuerda que todo nuestro material está en muy buen estado. Es el número 10. Y aquí también tenemos a Atom con el número 68. Tenemos aquí a Mongul con el número 8 de esta colección de las Pepsi Card 95. Tenemos a Erradicador con el número 7. Tenemos por aquí al Capitán Atom. Tenemos también aquí a Daño con el número 69. Tenemos aquí al Pingüino con el número 94. Tenemos por aquí al Mensajero de Ultratumba con el número 54. Tenemos por aquí también el número 11 con Valor. Tenemos aquí a Max Mercury con el número 52 de esta colección de las Pepsi Car. Igual aquí una de las contraportadas, Impulso, con el número 50 de las Pepsi. Guardianes del Universo con el número 49. Tenemos a Espejismo con el número 21. Tenemos aquí a Power Gear o Poderosa con el número 84. Tenemos aquí a Metamorfo con el número 64. Tenemos aquí a Ra's al Ghul con el número 34. Dos Caras con el número 36. Tenemos por aquí a Monarca con el número 37. Tenemos por aquí a Hiedra Venenosa con el número 38. Tenemos aquí a Alan Scott con el número 45, otro linterna, los principales o de los originarios de linterna verde. Aquí podríamos decir que este vendría siendo el tercer linterna verde, el Kyle Rennie, con el número 44 de los linterna. Y obviamente aquí tenemos por último al master de los masters de los linternas, que es Hal Jordan. Recuerda que cualquier duda o comentario estamos para servirte, puedes mandarnos tu lista y con gusto te responderemos. Todo está a la venta. La mayoría tenemos repetidas, no tenemos ahorita especiales de esta colección. Es cuestión de igual de buscar entre mis cajas, igual posiblemente salgan algunas especiales, pero de momento todas son normales. Por aquí tenemos, creo que también tenemos algunas de Marvel, pero sí tenemos muy poquitas de Marvel, pero igual puedes preguntarnos y lo checamos, ¿no? Recuerda, cualquier duda o comentario estamos para recibirte, puedes mandarnos tu lista. Visítanos en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, donde podrás ver más videos. De hecho, ya hemos subido unos mini videos, pero no hayamos subido todo. Y ahorita en este directo, pues subimos todas las que tenemos disponibles para venta. Y en la mayoría, como se puede observar, pues todas están en muy buen estado. Para las personas que les gusta tener toda su colección en muy buen estado, pues sería muy buena opción que las compre con nosotros. Aparte, no las tenemos así a precios desorbitantes. Todas las Pepsi Cards que tenemos ahorita en este momento las tenemos a solamente 10 pesos cada una. Realmente la tenemos a muy buen precio. Tomando en cuenta que pues cada vez ya va habiendo menos material de lo que son las Pepsi, ¿no? Y que obviamente pues son originales, porque ya por ahí he estado viendo que en varios lugares están vendiendo réplicas. No, y todo esto es original de la Pepsi como tal. Y no vendemos cosas así como piratas en el caso de esto, ¿no? Recuerda darle me gusta, comparte, suscríbete, síguenos para más videos. Y pues con gusto estamos ahí para servirte. Pues sin más, nos estamos despidiendo y nos vemos en un siguiente directo. Hasta luego.